Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre qué fue lo que le pasó al youtuber Dogmasfour. Debido a su reciente regreso a la plataforma de YouTube, mucha gente se ha cuestionado el porqué de su ausencia en su canal. Y algunos se enfadaron o enojaron con el youtuber, ya que en el video de su regreso no dio ninguna explicación de su desaparición. Algunos imaginaron que nunca volvería, ya que, en base a un rumor que se corrió por las redes, pensaban que Dogmasfour había muerto. Algunas teorías de lo que pudo haber sucedido fueron que se había olvidado de la contraseña de su canal. Con respecto a esta teoría, yo estoy en desacuerdo, porque si se olvida la contraseña, no creo que se la acuerde tras pasar 6 meses. Murió de alguna manera y la madre publicó los vídeos pregrabados que tenía. Es una buena teoría, pero yo creo que no, su voz cambió un poco y su humor también. Alguna otra teoría descabellada y más a modo de chiste, de que lo raptaron los rusos tras su último video llamado 40 rusos más increíbles de internet. O, tal vez, que se había ido con DocTops. Pero la verdadera razón es que dejó de subir vídeos por motivos personales. Esto lo explicó en la descripción de su último video y mucha gente no la leyó y por eso no se enteró del porqué. Lo que puso en la descripción fue: dejé de subir vídeos por motivos personales, ahora no sé si realmente vuelva a crear contenido como antes, todo depende del tiempo que tenga y el apoyo que reciba en el canal. Espero disfruten de mi contenido tanto como yo haciéndolo y gracias a todos los que se preocuparon. Hasta acá el video de hoy, dejen su like para saber si les gustó y traigo más vídeos de este estilo, suscríbanse para más, y para no perderse ningún video, hasta la próxima, adiós.